Ah, la trajo Marco, que está con nosotros y creo que significó parte de los himnos que se han hecho sentir de la selección peruana que nos llevó al Mundial y que hoy se está jugando la historia en la Copa América. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, maestro? Vamos, Perú, emocionado, con ganas ya de que suene el pito del árbitro y arranque el partido. Y yo creo que hoy día vamos a hacer historia nuevamente. Yo creo que esta selección está hecha para hacer historia. Creo que las generaciones que vienen también con aire diferente, con aire de triunfo, con aire de éxito. Y es lo que los peruanos debemos sentir y apoyar. Y qué bueno que hayan pasado estas cosas, no solo por el éxito del fútbol. Al final, hoy día el Perú afronta en poco tiempo unos Panamericanos, por primera vez, creo. Y eso también nos llena de entusiasmo a todos los peruanos. Pero yo creo por también decirle a la gente, oye, no apoye solo en la victoria. O sea, sé consecuente con lo que fuiste desde el Mundial, ¿no? Sí, claro. No porque una derrota te vas a derrumbar y vas a dejar de apostar, ¿no? Pero tú sabes que la hinchada peruana es bien noble. Sí, es la noble. Gente se ha quedado ahí mucha. Sí. Pero otra vapuleó tremendamente, ¿no? Sí, pero... Vapuleó tremendamente. Yo te hablo de la grande mayoría, ¿no? A ti te gusta el fútbol tanto como a mí. Me encanta. A mí me encanta. El juego y todo, ¿no? Y lloramos cuando perdemos, sí. ¿No es cierto? Yo estuve en el estadio. O sea, yo estuve en el estadio y... No fuiste en este, hermano, porque acá... Oye, José, no tengo nada que ver, no me hagas eso porque si no me matan a mí en las redes. Oye, cuando pasó, cuando apareció porque yo no, creo no, en ti. No, yo fui Perú-Colombia de aquí que nos ganó 3-0. Mira, ¿no? Tío, cuando apareció porque yo creo en ti, yo sufrí un montón porque apareció justo en un momento donde Perú no tenía la mejor opción de ganar. Esto en el año 2013, ¿no? Yeah. Y Perú pierde, cuando aparece la canción, sale con mucha fuerza y queda eliminado por Ecuador y por Uruguay. Y yo de ser estar en la gloria en dos días, estuve en el cemento. O sea, me dieron como de barata. Alma. Y yo tenía la culpa de que la selección había perdido. Dije, ¿yo qué culpa tengo, no? Y eso fue pasando y la gente va entendiendo, pero hoy en día, después de lo que pasó en el Mundial y que la canción se convirtió en un himno también. Uy, ¡qué bárbaro! De acompañar. ¿Cómo ha pegado? ¡Qué bueno, qué bueno! Pero, ¿te imaginaste que iba a pegar así? No me imaginé. Uno quiere como artista que siempre algo funcione de manera masiva, ¿no? Que la gente pueda reconocer tu trabajo, lo que tú escribes al final. O tanto para que sea que se mete en el baile, como claro. Muchas canciones que quieres que estén en la fiesta, o como otras que no te esperas lo que has escrito, ¿no? Yo escribí este lema que al final se ha convertido en un lema, cree en ti, ¿no? Porque yo creo en ti, cree en ti. Se ha convertido en un lema de empuje, un lema de éxito para muchos, de muchas marcas que lo usan ya libremente, ¿no? Tranquilos, y además, porque ya y además, es un lema, ¿no? Marco, debes sentir la satisfacción tuya también de que la selección va a Brasil y sí, se la cantan, sí, va a Chile y se la cantan, sí. Va a donde va, se la cantan, hermano. Sí, qué bacán. Y yo me emocioné mucho me emocioné primero cuando vi el video de los chicos cantando Contigo Perú, que es un emblema musical, que es una canción que nos llena a todos de orgullo y nos motiva también y nos enerva la sangre, que ¿no? Es otra cosa que ha cambiado, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, ¿qué se cantaba antes en los camerinos? Salsa. Sí, ¿no? Mucho. Salsa. Sí. Bueno, inclusive cuando fueron al Mundial, hubo una orquesta de salsa que estuvo ahí, mis amigos de Combinación de La Habana, creo. Yeah. Algo así, creo que fueron los que despidieron a la selección dentro de la federación, antes de ir al Mundial. O sea, yo creo que así la salsa siempre estuvo, pero ahora la peruanidad... ha calado mucho. Ha calado mucho y como te digo, yo me emocioné mucho con el video de Contigo Perú cuando vi a la selección y a los 3 minutos me pasaron el video de los chicos cantando mi canción. Y eso también es alucinante, ¿no? Sí, de verdad que me pasó de vueltas. No voy a negarlo, me salió unas cuantas lágrimas de la emoción. Porque es una canción que yo hice con mucho entusiasmo y pensando en un personaje que fue Oscar Avilés. Oscar Avilés decía Dios, patria, familia, ¿no? Él ponía al país antes que sus propios hijos, su propia generación de vida, ¿no? Sus hijos, su esposa. Y eso para mí es muy fuerte. Y en base a él fue que la canción se nace, ¿no? Nace claro, justamente pensando en ese personaje. Y en el caso, ¿no?, de ustedes, los artistas, los cantantes, cuando tienen al Perú en las letras, hay algo que sintoniza también, que es el sentimiento. O sea, tú sientes cuando sí, el cantante claro. lo saca de la garganta y sí, sientes claro. cuando lo saca de ahí, ¿no? Cuando o sea, lo dice, ¿no? Pues, ¿no? Cuando lo dice, cuando lo interpreta, cuando lo siente. Porque la verdad de una canción es justamente, y todo está en la interpretación, ¿no? En cómo se interprete para que la gente sienta lo que tú estás diciendo y quieres que la gente interprete y en realidad se interiorice con el mensaje. Y como te digo, cuando yo la estrené esta canción, Marcarián me dijo, tú no has hecho una canción, has hecho un lema de fe. Y yo dije, bueno, el maestro es cristiano, y dije, bueno, lo ha llevado por la iglesia, por el tema religioso. Pero en realidad se convirtió sí, en claro. un lema. Se convirtió en un lema y que hoy...
de no haber estado sonando en los primeros partidos, hoy vuelve con fuerza y Perú comienza a ganar. Y la gente comienza a hacer una furia de esta energía sólida y fuerte. ¡Vamos, creo en ti! Y las cosas funcionan. Y es porque así es la vida. Es la energía. Es que eso es. Así es la vida. Yo no soy... No vengo acá a decir ninguna palabra distinta a lo que la vida es. Pero esa es la vida. La vida cuando tú crees en ti mismo primero, crees en ti para que las cosas funcionen, todo funciona. Y si alguien cree en ti como persona y te da el valor suficiente para que tú salgas adelante, oye, te conviertes en una flecha y no te para nadie. Sí, claro. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y todo ese cambio lo ha asumido la selección. Sí, sí, me encanta. Me encanta porque están con mucha fuerza. Me he reído mucho con Cueva, que tiene esa voz tan chistosa. Sí, está, sí. Y hace la finta como un trago. Y el Chato es un vacilón. Pero al final se emociona y sientes a los demás cantando y bailando y disfrutando. Entonces creo que hay dos grandes canciones hoy en el momento. Disculpen que lo diga porque una de ellas es mía. Una es Contigo Perú, que todos amamos y queremos y que es una canción que está en la historia del peruano. Sí, claro, y vive claro. Contigo. Y creo que la otra que se ha metido de alguna forma es Porque Yo Creo en Ti, ¿no? Porque Yo Creo en Ti va motivando. He ido a colegios donde hay pequeñitos que no saben quién soy. O sea, me ven y pensarán que soy un profesor más del colegio, ¿no? O ha venido un director de la UGEL. Ahora ha venido alguien de la UGEL. Supervisor de la UGEL. De pronto les digo, Porque Yo Creo en Ti. Y todos gritan, vamos, vamos, Perú. Sí. Entonces yo creo que crecer con esa... con esas ganas de éxito has logrado, es importante, ¿no? Es eso que destacas también es interesante. Entre tu canción y el fútbol han logrado unir generaciones, ¿vale? Sí, mucho. O sea, tú puedes ver a un chibolo, sí, ¿no? Sin que suene despectivo, un chibolo. No, un chibolo, claro, un niño, cantando con un joven o con un adulto, con un mayor y todo. Sí, con sus papás, y gritando, y vacilándose, y haciendo videos y divirtiéndose. Eso me motiva muchísimo, y me motiva a seguir componiendo, a seguir haciendo canciones. He lanzado hace poquito esta que se llama Choclo con Queso, que acá también se las muestro, perfecto, que tiene un videoclip que ya tiene más de 200.000 vistas, que va avanzando dentro de mi género. Es muy bueno eso, los géneros de la música peruano, criolla o folclórica, se demora un poquito más para avanzar, sobre todo en YouTube y en vistas, pero esta en menos de un mes ya tiene más de 200.000 vistas, 200.000. Y va creciendo muy bien. Yo creo que llegamos al millón ahorita en julio, espero. Y nada, la pueden encontrar en YouTube y haciendo un centro cultural, mi querido amigo. ¡Qué bueno! Un centro cultural que lanzo ahora en una semana para que la gente pueda tener un espacio también donde pueda disfrutar de la música peruana, ¿dónde?, del folclore de la costa, de la sierra. Y un espacio también para que lo puedan tener otros. Ajá. O sea, un espacio abierto, si lo quieren tomar, también lo pueden tomar. Esto está en Lince, en la avenida Arenales 1912, oficina 201. Y el número, el teléfono es el 687-8486. ¿Cuál es la idea central de este centro cultural? Me parece espectacular, ¿eh? La idea central es, primero, si tú no sabes hacer muchas cosas del arte o te cuesta, por ejemplo, ir a bailar a una fiesta X, vamos a poner un ejemplo cualquiera, que cuando vayas a este centro cultural, aunque no aprendas a bailar como John Travolta, salgas motivado y salgas con ganas de éxito. Yo lo que quiero es que la gente de este centro cultural que se llama Cree en Ti salga motivada y salga exitosa. Ese es el fin de este centro cultural. A través de la danza, a través de talleres de baile, a través de talleres de pintura, a través de, como te digo, de otros espacios también o academias que quieran tomar el centro cultural para que tengan este espacio de diversión, de entretenimiento y de cultura peruana. Claro, ¿no? Te has convertido en una especie de cantante motivacional. Bueno, la motivación es una de las cosas que me gusta mucho. Lo he venido manejando hace un tiempo, estoy llevando unos cursos también de coaching porque me gusta. Soy comunicador, soy aparte de artista, que es una de mis carreras, la otra es que soy comunicador, licenciado en la universidad ya hace muchos años. Y es una de las cosas que hago, y conductor, ¿no? De radio y televisión sí, también. Espectacular. Oye, te felicito, de verdad, Marco. Gracias, es un éxito y nos has ayudado, yo creo, te lo digo todos con firmeza, nos has ayudado a tener esa fe. Y vamos, creo que la selección se ha metido también con ese tema. Y hoy día ganamos. ¿Cuál es tu score? Mira, yo creo que ganamos 1-0. Yo voy por un 2-1. Yo voy por un 2-1. 2-1. Me gusta el sufrimiento. Pero de todas maneras hay un gol de los chilenos y... Mira, si es 2-1 y es volteando el partido, ¿cómo la vamos así a hacer? Así va a ser. Así va a ser. Oye, ahí nos vamos. Bueno, iremos a Brasil a ver la final. Bueno, el domingo. Ah, nos ponemos de acuerdo. Muy bien, Marco. Un abrazo. Nos despedimos. Gracias, permíteme. Yo de canto sé tanto como energía nuclear, pero todos los peruanos cantamos el lema que tú has creado. Así que podemos irnos un poquito a cantar. Claro, y a capela. Dale, a capela. Vamos. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Dice. Y ganamos hoy día. Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho, de seguro que es un hecho que la llevas con amor. Con amor a tu país, que es el que te vio nacer.
Lucharás hasta la muerte para no dejarte vencer, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Gracias, maestro. ¡Vamos, Perú! Hoy día ganamos, brother.